Bueno, y de este caso, el Estado de México, le decíamos, hay una niña desaparecida de apenas 5 años de edad en Culiacán, Sinaloa. Se llama Dayana Esmeralda Fierro. En la línea, Verónica López, su tía. Verónica, te saludo nuevamente. Buenas noches. Gracias. Le preguntaba a Verónica, ¿hay algún dato, alguna pista sobre dónde se puede encontrar Dayana? ¿Sí, Verónica? Sí. ¿Hay algún dato sobre dónde puede encontrarse la niña? ¿Alguna pista, alguna llamada de secuestradores solicitando rescate? No, hasta ahorita no. No hay nada. Tiene una semana ya desaparecida. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que desapareció Dayana, Verónica? Pues de hecho fue a la tienda y de regreso fue cuando la arrastraron. Ella venía caminando de regreso a la casa y ¿cómo sucedió? Se menciona que un hombre la tomó y la subió a una camioneta. Así es. ¿Se tienen características del vehículo o alguna característica física del hombre? Una camioneta pinta con una franja azul, nada más, modelo viejo, sin placa. ¿Tienen alguna sospecha de quién puede haberse llevado a la niña? Pues la verdad, ahorita no. ¿Cómo ha sido el apoyo de las autoridades, Verónica? Pues no le diré que está al 100%, si acaso tenemos como el 50%. ¿Qué es lo que les pide las autoridades de Sinaloa? Nosotros aquí lo que pedimos es el apoyo, que nos ayuden. La verdad, se ve muy poco el apoyo de ellos. Casi lo que ellos vienen, investigan, vienen y se llevan a los familiares más cercanos, les hacen preguntas, los traen, pero no nos tienen ninguna noticia. No hay ninguna noticia concreta, ha pasado ya una semana sin ninguna notificación, sin ninguna llamada, sin ninguna pista que los pueda llevar a dar con el paradero de la niña, nada. Y después del tercer día se activó lo de la carpeta. ¿Se activó la alerta Amber hasta el tercer día? Hasta el tercer día se dio el carpetazo, de hecho el mismo día se dio de la alerta Amber, pero hasta el tercer día ya dieron el carpetazo. Pues se manifiesta el mismo problema en prácticamente todos los estados de la República. Ustedes acudieron de inmediato a las autoridades y no hubo una respuesta No, rápida. Dijeron que tenían que pasar 24 horas. 24 horas en el caso de Sinaloa. Vamos a revisarlo con la autoridad. Una niña tan pequeña de 5 años, está apareciendo aquí su fotografía. Verónica, ¿nos puedes dar los números a donde se comuniquen si alguien tiene alguna pista sobre su paradero? Sí, pues de hecho ahí aparece un número en la alerta Amber, ahí aparecen dos números. A ver, vamos a tratar de ponerlos en pantalla, los números del cartel de la alerta Amber nuevamente. ¿Podemos quitar el súper para poder ver los números, por favor? Ahora lo vamos a recuperar. Lo que pasa es que para resaltar la fotografía de la niña, quitamos el número, pero lo vamos a poner de manera... Aquí tengo uno a la mano. A ver, por favor. 6674-8187-59. 6674-8187-59 o al 911 que nos han mencionado, pues es el número que primero tiene uno que marcar ante cualquier situación de alerta. Está la fotografía ahí de Dayana, que además tiene un error, ¿verdad? La alerta Amber no se llama Dayanara, se llama Dayana. Así es. Fue emitida la alerta Amber con un error. Dayana Esmeralda Fierro, de 5 años, está desaparecida desde hace una semana y no hay rastros que lleven a dar con su paradero. Vamos a revisar también este caso de la alerta Amber y del inicio de las investigaciones 24 horas después de la desaparición, que sabemos todos por experiencias nacionales e internacionales, Verónica, que las primeras horas son fundamentales para poder dar con el paradero de un secuestrado, de una persona desaparecida, sobre todo de una pequeña como Dayana. Estamos atentos al caso y ojalá haya buenas noticias pronto. Ok. Gracias, gracias a Verónica y...